Comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Y gracias por estar con nosotros a través del Jefe Informa en el 105.3 FM y también en nuestra comunidad, en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Su servidora Nayeli Lamía, aquí a través del Jefe, junto con todo el equipo, informando a nuestra comunidad el día de hoy sobre una organización que ya lleva años tratando de ayudar a toda la comunidad. Y estamos hablando sobre Tennessee Disability Pathfinders. Y con nosotros tenemos a dos invitadas. Usted quizá ya conoce a nuestra amiga Angélica Ditten. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y gracias por estar con nosotros. A ti, Nayeli, gracias por invitarnos. Bien, felices de estar aquí de nuevo compartiendo con la comunidad. Gracias, Angélica, por estar con nosotros. Pero también tenemos a Marta López, que también está con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, Nayeli, nuevamente por la invitación y por conocer a la gente linda de Nashville. Gracias a ambas por darnos este tiempo y este espacio para poder hablar sobre esta organización y también talleres informativos que van a tener más adelante. Ellas son coordinadoras multiculturales para Tennessee Disability Pathfinder de Vanderbilt Kennedy Center. Y muchas personas quizá no conocen mucho de esta organización. Platíquenos un poco sobre ella. Para los que no nos conocen, nosotros somos el Tennessee Disability Pathfinder y nuestra misión es traer toda la información, recursos, ayudas disponibles relacionadas con la discapacidad en todo el estado de Tennessee para aquellas familias que lo necesitan. Lo que queremos es conectar servicios con las personas y que encuentren un camino fácil para ellos. Somos información y referidos y estamos en todo Tennessee. Nuestra labor aquí, Marta y yo, somos coordinadoras multiculturales, entonces trabajamos con todas las comunidades que hablan lenguajes diferentes al inglés, como el español, árabe, y todas las lenguas que tenemos la comunidad inmigrante aquí en Tennessee. Y realmente dan muchos recursos. Hemos platicado contigo, Angélica, ya unas cuantas veces sobre Tennessee Disability Pathfinders, cómo están ayudando a la comunidad y, por supuesto, algo muy importante en nuestro idioma. A veces se nos hace muy difícil en sí la situación en donde nos encontramos, donde una persona que queremos o nosotros mismos estamos en necesidad de algo en especial, algo específico, y a veces se nos hace difícil dónde encontrar estos recursos, y después la otra dificultad es encontrar a alguien que nos pueda dar la información en español. Entonces, bueno, tenemos a Angélica Ditten y Marta López, que ambas, bueno, ayudan a la comunidad para poder darles toda la información que necesitan y también los recursos. Sabemos, Angélica, que próximamente, bueno, van a tener algunos talleres educativos, informativos para los padres de familia. Platíquenos, Angélica y Marta. Ok, así rapidito te cuento. Nosotros tenemos varias formas de conectar e informar a las familias con los recursos de discapacidad. Entonces, como saben, tenemos nuestra página web, tenemos la línea telefónica que contestamos en español, tenemos los entrenamientos educativos para padres y también tenemos los entrenamientos para crear conciencia de la realidad cultural de nuestra comunidad, que lo hacemos también para profesionales y para otras entidades. Entonces, ahorita vamos a hablar de los entrenamientos que vienen para los padres y profesionales, y mi compañera les va a contar del primer gran evento educativo que tenemos este año para las familias, que estamos bien emocionadas de tenerlo. Sí, Angélica, entonces este evento va a ser el 6 de febrero, es un sábado, a las 10:30. Vamos a estar hablando
obviamente nuestra organización se enfoca en personas con discapacidades, pero lo mágico acerca de este taller es de que vamos a traer a una invitada de, ella es una doctora de la Universidad de Texas, que es hermana de una persona que tiene autismo severo. Ella tiene 27 años y la doctora, su hermana, va a contar acerca de las experiencias que ella tuvo que pasar durante su vida creciendo con su hermana. Ella no tiene discapacidad, pero es acerca de cómo a veces los niños que tienen discapacidad, sus padres se enfocan más en trabajar en ellos y no prestan la misma atención a los otros partes de la familia. Entonces ella va a dar algunas estrategias y compartir algunas experiencias que entonces es muy importante que si ustedes pueden atender este taller, porque de seguro van a salir con mucha información y técnicas de apoyo para toda la familia. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este taller del cual nos está platicando? Va a ser el 6 de febrero a las 9:30, perdón, me equivoqué antes, es a las 9:30 de la mañana. Ahí tenemos en la foto a la doctora Jessica y con su hermana. Ella tiene, como decía, autismo severo. El taller va a estar solamente por una hora y vamos a va a haber oportunidad para ustedes hacer preguntas y va a ser muy interactivo. Y creo que a veces uno no nos ponemos realmente en los zapatos o no nos ponemos a pensar en las familias, en los hermanos, ¿no? Pensamos mucho en los papás, pensamos mucho en la persona que está teniendo esta deshabilidad, que necesita ciertos recursos específicos, especiales, y es importante de poder tener esa conexión, de poder saber que también los hermanos pues pasan por una situación, como le había comentado Marta López aquí en estos momentos, y poder entender, ¿no? Entender a los hermanos, y usted puede pues ser parte de este taller educativo este sábado 6 de febrero a las 9:30 a 10:30 es donde usted va a poder participar. ¿Y hay alguna fecha límite donde se tienen que registrar o cómo es el proceso? No, ustedes pueden, con el enlace que está en pantalla, pueden conectarse directamente y nosotros les damos acceso para que puedan ingresar. De todas formas, si desean pre-registrarse, también pueden contactarse con nosotros y hacerlo de esa manera. ¿Y cuál Nuestras es? Líneas siempre están abiertas para informar. ¿Cuál es el número de teléfono para que se puedan comunicar con ustedes? Pueden contactarse al 615-322-3972, ese es mi número directo, o pueden con el de Angélica. El mío es el 615-875-9850, cualquier línea está abierta para todos los que se quieran comunicar. Este entrenamiento lo hemos querido hacer que el enlace sea muy fácil para las familias, dar clic a la hora señalada, no tienen, digamos, previo registro, entonces es ganas de participar y ahí los esperamos. El número de teléfono para más información para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, usted puede llamar al 615-322-3972, 615-322-3972, y también puede llamar al 615-875-9850, 615-875-9850. Creo que todos conocemos a alguien que tiene una deshabilidad, una necesidad especial, y usted puede pues animarlos a que participen, puedan entender un poco más, o usted también que posiblemente gustaría entender, quizá no conoce a alguien, pero gustaría participar, usted va a poder encontrar la información en pantalla y también llamando al número de teléfono 615-322-3972, 615-322-3972.
3972 y 615-875-9850. ¿Cuál es la página web y la página de Facebook para que también puedan encontrarlos y saber cuáles otros talleres van a tener más adelante? Bueno, nuestra página web es caminoseguro.org. Esa es nuestra página web en español, en donde primero pueden recorrer todos los recursos, buscar ustedes mismos si quieren. Y nuestra página de Facebook es Camino Seguro también. Entonces, nos encuentran facilito, estamos publicando todos los eventos. En nuestra página principal de Camino Seguro hay un icono que puedes darle clic y ahí están todos los eventos que van a ver en inglés y en español. Que vienen todo lo que es relacionado con la discapacidad en el estado de Tennessee, no solamente nuestros eventos, sino los eventos de otras organizaciones. Perfecto, entonces ahí está la página web y también la página de Facebook. Nos vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar porque no solamente es este taller educativo que tienen, van a tener otro también más adelante. Y si usted tiene una pregunta, usted quiere hacerle una pregunta que quizá no tiene que ver con los talleres, usted va a poder también hacer la pregunta en la sección de comentarios en nuestra página de Facebook, El Jefe FM, también en nuestro WhatsApp 615-992-1640 y también pueden llamar a cabina y hacer su pregunta al aire al 615-732-5333 615-732-5333. El día de hoy, antes de que nos vayamos, le platico que estamos con Angélica Dieten y también Marta López. Ellas son coordinadoras multiculturales para Tennessee Disability Pathfinders. Nos vamos a ir a una pausa y ahora sí regresamos con más información aquí a través del Jefe FM. El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que contiene anticuerpos que se obtienen de pacientes que se han recuperado de COVID-19. Estos pacientes han desarrollado anticuerpos que ayudan a combatir el virus y se administrará a pacientes enfermos. Investigaciones sugieren que el plasma convaleciente podría ayudar a los pacientes que están enfermos con COVID-19 a recuperarse más rápido. Este estudio clínico intenta responder esa pregunta. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe siempre contigo. Thank you.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el Jefe FM 105.3, en el Jefe Informa y también en nuestra comunidad, en nuestra página de Facebook, en nuestra comunidad. Y muchísimas gracias a todos por continuar con nosotros. Si usted apenas está en sintonía, le queremos dar la bienvenida y por supuesto informarle que estamos hablando con Tennessee Disability Pathfinders, una organización que ayuda a familias que quizá tiene un familiar que tiene necesidades especiales, y aquí estamos para poder servirle y ayudarle, y por supuesto para que usted se pueda comunicar con ellos, informarse y también participar en talleres informativos. Con nosotros tenemos a Angélica Ditten y también Marta López, que ellas son coordinadoras multiculturales para Tennessee Disability Pathfinders. Y antes del corte estábamos platicando sobre un taller que se va a llevar a cabo en el 6 de febrero a las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media, pero este más que un taller informativo, es un taller donde puedan tener una conexión entre familias que están pasando por la misma situación, ¿no es así? Así es, Nayel. Muchas de nuestras familias estaban acostumbradas a que tuviéramos estos talleres en vivo, que nos reuniéramos en el centro de Vanderbilt, y lo que estamos es tratando de que este espacio nos sirva para el mismo propósito, porque algo bonito de estos talleres es que es una oportunidad para que las familias se conecten entre ellas, compartan, de aquí se forman relaciones, para que se sientan libres de preguntar, se sientan como en una familia. Es lo que creemos, esta es nuestra familia Pathfinder, es nuestro camino para todos aquellos que estamos buscando cubrir esas necesidades, y sobre todo para familias también nuevas que están recibiendo un diagnóstico, que vean que tienen ese espacio para compartir. Entonces, queremos que no es lo mismo de pronto estar en la oficina, pero estamos acercándolo a lo más que podemos, y hemos tenido ya dos talleres y han sido de verdad que el contacto que las familias pueden tener es bien importante para nosotros, y es lo que queremos transmitir con este taller. Además, este taller va a ser bien especial porque se trata de eso, de la familia, no solamente de la persona con discapacidad, sino de cómo nos afecta a todo el núcleo familiar. No sé, Marta. Sí, yo iba a comentar también, en adición a lo que tú estás diciendo, es importante que nos veamos con ese sentido de comunidad, ¿no? De que las familias individualmente son un núcleo, pero cuando se unan muchas familias con las mismas necesidades, es cuando se empodera y la comunidad va avanzando. Entonces, si pensamos en las comunidades, en la comunidad hispana en Tennessee como tal, este tipo de talleres informativos, estas reuniones donde tú estás a uno, de que te das cuenta que tus desafíos y las cosas que tú estás teniendo en tu vida no se aplican a ti solamente, sino muchas familias están pasando por las mismas situaciones. Entonces, ¿qué herramientas pueden hacernos ayudar no solamente a nosotros solos como familia, pero al mejorar mi condición, estoy también produciendo un efecto de, como se dice en inglés, el ripple effect, como de ondas, en donde toda la comunidad va a crecer. Entonces, Nayeli estaba diciendo, si ustedes no tienen de pronto una persona con discapacidad, pero conocen a alguien, por favor compartan esto, porque queremos que todos como comunidad y la comunidad de familias con discapacidades crezca, seamos fuertes en conocimiento y ayudándonos mutuamente, ¿no? Porque estas luchas no es de uno solo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que estos talleres se sigan haciendo. Entonces, colabórenos para que podamos alcanzar más temas, atraer más presentadores de acuerdo a las necesidades de nuestra gente. Y creo que en estos momentos más que nunca necesitamos ese apoyo, porque por lo que ha sucedido con el COVID-19, lamentablemente se han cancelado muchas reuniones en donde uno podría conectarse con otras familias, y en esta nueva manera, aunque sea de manera virtual, de manera online, por la computadora, por una pantalla, aún vamos a tener esas cosas en común. Ya no se va a poder hacer en persona, obviamente por razones
de prevención, pero aún va a poder platicar, esas experiencias entre familias para poder ayudarnos a nosotros mismos, saber que otra persona está pasando por la misma situación, como lo comentó Marta. Y así compartir experiencias, mejorar nosotros, ayudar a otra persona también a mejorar, porque posiblemente hay una familia nueva que nos está escuchando en estos momentos, que posiblemente en el 2020 ha tenido un bebé recién nacido, o que lo acaban de informar que posiblemente tiene una discapacidad, una discapacidad. Entonces creo que esta reunión, este taller, donde pueda conectarse con otras familias, va a ser muy bueno para poder tener esa conexión entre otros que pueden ayudarle, pueden darles consejos y escuchar historias de otras personas y sentir esa conexión. Entonces, nuevamente, ¿cuándo se va a llevar a cabo y cómo se pueden conectar para poder ser partícipes? El taller se lleva a cabo el 6 de febrero. También 6 de febrero, 9:30 de la mañana. Nos conectamos, esperamos que se conecten un poquito antes para que no tengan ningún problema técnico, poder tener ese ratito para presentarnos y conocernos. Y vas a las 10:30. ¿Sí, Marta? Ajá. Febrero 6, 9:30. Y súper fácil conectarse, solamente tienen que dar clic en el link. Estamos compartiendo y Nayeli nos va a hacer el favor de compartir el flyer, el link, y va a estar muy fácil conectarse. Y por supuesto, si usted gusta más información, dice, es que no encuentro el enlace, lo escuché en la radio y no tengo cómo apuntarlo, simplemente mándenos un mensaje de WhatsApp o mándenos un mensaje por Facebook y con mucho gusto le podemos compartir la información. Nuestro WhatsApp, si usted tiene una pregunta, es 615-992-1640, 615-992-1640, y por supuesto en la sección de comentarios también puede hacer su pregunta. ¿Cualquier persona puede participar? Sí, claro, está abierto para todos, profesionales, familiares. A veces de pronto no caemos en cuenta que también los profesionales necesitan escuchar esto. El beneficio es de que va a ser en español, es por una familia, por una persona que es nativa en español. Entonces, también ese factor cultural va a estar aplicándose en lo que hablemos. Una persona nos ha preguntado en nuestra página de Facebook, dice, una pregunta, ¿va a ser por Facebook también? Me gustaría participar. Bueno, no va a estar en Facebook, pero va a estar abierto en Zoom y te podemos enviar el link si quieres para que te conectes. ¿Por qué no lo hacemos en Facebook? Porque queremos de todas maneras guardar un poco esa comodidad de las familias, de estar como que se sientan tranquilas, de preguntar si hay temas personales que nos gusta compartirlo dentro del grupo de los que estamos compartiendo las experiencias, más que hacerlo totalmente público. Entonces, a pesar de que es abierto, no lo hacemos completamente Facebook o redes sociales, sino para aquellos que estén interesados, como va a ser un espacio íntimo, digamos, en que podamos compartir esas experiencias, entonces va a estar abierto en el Zoom, no va a tener problema conectándose, pero no va a estar abierto en Facebook. ¿Hay algún costo para poder participar? No, va a ser completamente gratis y como ya hemos dicho, abierto para todos. Perfecto, entonces, si usted gusta más información, también puede visitar la página de Facebook. Angélica, ¿nos puede repetir la página para que también puedan encontrar más información? Claro, la página es caminoseguro.org, así facilita. Y Facebook nos buscan como Camino Seguro, Tennessee Disability Pathfinder, y también lo van a encontrar muy fácil. Ahora de pronto ponemos los links en los comentarios. Ahí estoy viendo que una persona de la comunidad nos saluda. Marisol, qué bueno, te vamos a compartir para que participes. Perfecto, y recuerde que este espacio es suyo. Si usted conoce a alguien, que hay una familia que usted conoce, que usted recuerda que tiene una personita por ahí con una discapacidad o discapacidad, usted puede guardar esta información, compartirles el video en Facebook para que ellos puedan también participar y así hacer esa conexión con todas las familias. Nuevamente va a ser el sábado 6 de febrero de 9:30 a 10:30 para que las familias puedan participar, tener una conexión
bueno, con otras familias que quizás están pasando por la misma situación. 9:30 a 10:30 este sábado 6 de febrero, en donde usted va a poder participar. ¿Algo más que gusten comentar sobre este taller que van a tener? Que los esperamos, queremos volver a verlos, estos talleres para nosotros, son como ese hijo que queremos tanto, porque es el espacio de vernos otra vez con nuestras familias, entonces los esperamos y esperamos que puedan participar. Va a estar bien bonito este taller. Perfecto. También sabemos que tienen más información que gustarían compartir con la comunidad, Angélica. Sí, tenemos... este año estamos con cosas nuevas, estamos tratando de... ha sido un año de aprendizajes y de experiencias, entonces estamos mirando cómo más podemos cubrir estas necesidades que tenemos, ¿verdad? Una de las deficiencias que hemos visto es que tal vez haya mucha información relacionada con la discapacidad, por ejemplo, en educación especial, pero lamentablemente no se encuentra esta información en español, entonces nuestras familias han estado un poco desinformadas en estos temas. Vamos a tener, y esto de verdad que nos llena de orgullo, vamos a tener el primer taller bilingüe, completamente bilingüe, virtual. Esto va a ser el 4 de marzo, por eso hoy les voy a hablar rápidamente del taller, pero vamos a más adelante darlo a conocer un poco más. Entonces vamos a tener el primer taller bilingüe, va a ser en inglés con interpretación simultánea al español, como eran nuestros talleres de pronto en vivo muchas veces, cuando teníamos estos speakers que hablaban en inglés y lo hacíamos con interpretación. Entonces ahorita lo vamos a hacer igual, vamos a tener, el taller va a ser en inglés con interpretación simultánea al español y va a ser sobre educación especial, que es un tema en el que hemos visto que nuestras familias necesitan saber mucho más y estamos un poco desinformados porque la información no ha sido posible que nos llegue en español. Entonces, en este taller, no sé si tienes el flyer, vamos a invitar, tenemos unos invitados especiales, va a estar la organización STEP, como ustedes saben, ayuda con toda la parte de educación, va a estar el Art Tennessee, va a estar con el programa de Family Engagement, que es el programa de participación familiar. También va a estar, y bien importante para aquellos padres que están buscando cuando el niño termina el high school y ya y hace la transición a qué viene después, puede seguir en la universidad, cuál es el futuro. Entonces también va a estar Transition Tennessee, que nos va a hablar de estos temas. Y también va a estar la primera organización que es... ¿La tienes, Marta? Se me olvida el nombre. Tennessee, de poblaciones especiales. Qué pena. Son varios nombres. Entonces, vamos a tener cuatro invitados importantes. Este taller es un poco diferente porque el formato es un poco diferente. Es un taller inclusivo, va a ser para personas tanto en inglés como en español. Es un taller dirigido tanto a los profesionales como a las familias. Este taller va a ser el 4 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Usted para este taller va a requerir registro. Sin embargo, si no sabe cómo registrarse, si de pronto tiene dificultad con el correo, simplemente llámenos a los mismos teléfonos que ahorita los puedes compartir y nosotros les ayudamos con ese registro. Este taller es bien importante que sepan que pueden enviarnos las preguntas que tengan para que quieren que sean respondidas de pronto en este taller. Como es un seminario, más que un taller, es un seminario en el que estas personas nos van a dar a conocer sus servicios. Entonces, no vamos a tener de pronto la misma interacción del taller, pero queremos cubrir esas preguntas que tengan las familias inicialmente. Y si después del taller tienen otras preguntas, también que nos las compartan y posteriormente nosotros vamos a compartir recursos sobre eso. No necesitan participar en todo el taller, porque como te digo, está dividido en cuatro sesiones dependiendo las agencias que van a participar. Entonces te puedes unir en la parte que si estás interesado en todo el taller o si estás interesado en participar por partes. Entonces eso también es importante que lo sepan. La información está en el flyer, están nuestros teléfonos. Como saben, con cualquier teléfono se pueden conectar, por el Facebook, por el teléfono, por Nayel, como quieran. Pero lo importante es que esperamos tener buena participación. ¿Por qué? Porque son organizaciones que tienen información para darnos y que de pronto no han tenido la oportunidad de compartir tanto con nosotros. Lo estamos haciendo inclusivo, tanto en inglés o en español, y de verdad que es información importante para nuestras familias que tienen tantas preguntas en estos temas.
Exactamente, tienen muchas preguntas y ahorita creo que ha sido aún más difícil de encontrar recursos por el hecho de que piensan que muchos lugares están cerrados, ciertos números de las oficinas no se contesta. Entonces hay muchas cosas del por qué hay muchas preguntas en estos momentos. Entonces lo invitan. Ahora en este seminario va a ser el jueves 4 de marzo. Este sería otro de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pero usted puede participar dependiendo del cual esté usted más interesado, como lo comentó Angélica Dieten. Y los números de teléfono están apareciendo en pantalla. Son los mismos números de teléfono para el otro, ¿correcto? Del otro taller de cual habían platicado. Entonces, el número de teléfono para las personas que nos están escuchando a través de la radio es el 615-875-9850. Ese es uno, 615-875-9850 o el 615-322-3972, 615-322-3972 para más información y por supuesto para que usted se pueda registrar. Y también aparte de este seminario, creo que también había otra información sobre cómo podemos compartir nuestra voz. Angélica, ¿sigues ahí con nosotros? Ok, creo que en accidente se desconectó. Ahorita se conecta Angélica con nosotros. Marta, platícanos, ¿nos podría dar alguna información sobre cómo la gente puede compartir su voz? Aló. ¿Perdón? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Sabemos que en estos momentos pues hay otra información que nos viene a brindar el día de hoy de cómo las personas pueden compartir su voz. Sí, ahorita estamos llevando a cabo dos encuestas que son a nivel estatal. Una de ellas es acerca de los servicios de Pathfinder específicamente. Estamos tratando de promover esta encuesta para recibir información acerca de cómo podemos mejorar nuestros servicios hacia la población. Muchas veces, tú sabes, hay profesionales que dicen, no, hay que hacer esto, hay que hacer algo, hay que hacerlo por aquí, pero estando en con una perspectiva multicultural, eso puede tener aún muchas más facetas. Entonces, nosotros queremos asegurarnos de que todos los servicios que estamos proveyendo y que pensamos que sirven a la comunidad puedan ser aún más efectivos. Entonces, esta encuesta, que está disponible en inglés y en español, está con el enfoque para los servicios que provee Pathfinder, los servicios que provee Camino Seguro específicamente. Entonces, ¿en qué manera nosotros podemos mejorar, tener mejor calidad en lo que ofrecemos y también como tratar de identificar esas necesidades que nosotros no sabemos que existen? Entonces, obviamente, si no lo escuchamos de la gente, pues es muy difícil tratar de servirlos a todos. Entonces, debido a que queremos expandir nuestros servicios, queremos ver en qué manera es como la gente, las perspectivas, las expectaciones de las personas para estas áreas. La otra encuesta es más enfocada con otras áreas. La verdad, Angélica es la experta en esa otra encuesta. Entonces, ahorita cuando ella se comunique con nosotros, podemos entrar en más profundidad acerca de ese tema. Aquí está Angélica. Platícanos sobre esta otra encuesta. Ok, como decía mi compañera, en este momento tenemos dos encuestas abiertas. Estas dos encuestas no son realmente directamente de nosotros, pero tienen que ver con Pathfinder, ¿sí? Una es el proyecto que tiene el Vanderbilt Kennedy Center junto con el Consejo para Discapacidades de Tennessee, y es la que ustedes de pronto van a compartir el link, que se llama Disability Survey, y
¿Qué propósito tiene esta encuesta? Esto empezó como un proyecto para hacer un poco una reforma al Pathfinder, y por eso les pedimos que, primero, que la respondan, segundo, que sean totalmente honestas. Si hay algo que ven que estamos haciendo muy mal o muy bien, que por favor no lo digan. ¿Por qué? Porque la idea es que a partir de esta encuesta salga una reestructuración de cómo las personas realmente necesitan navegar o conocer de esos servicios que hay en discapacidad en todo Tennessee. Este proyecto es una revisión al Pathfinder, pero también se ha convertido en un propósito de todas las organizaciones de discapacidad en Tennessee, para que todos nos unamos para ver cómo se puede llegar, qué es lo que realmente la gente necesita, cómo es la mejor forma de comunicarla y cómo podemos todos participar hacia ese propósito. Entonces, realmente lo que les pedimos es, cuéntenos lo que estamos haciendo mal, también cuenten lo que estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Y si tienen algo más que les gustaría ver, que también nos lo digan. La encuesta, como tú te das cuenta, está en español. Parece, dependiendo de quién eres tú, si eres el papá de la persona con discapacidad, si eres un profesional que presta sus servicios en discapacidad, si eres un miembro de la comunidad, tú empiezas a llenar la encuesta y él te va dando opciones para respuestas. Entonces, también esta encuesta al final te da la oportunidad de compartir, si tú quieres participar en uno de estos foros en español que van a ser, grupos focales que se van a hacer, para escuchar un poquito más de cerca cuál es tu opinión. Si tú decides participar en esos grupos focales, también va a tener, por supuesto, la posibilidad de que te escuchen directamente y de que te den una tarjeta de regalo por tu participación. Entonces, esa encuesta... todas las encuestas son importantes. Yo sé que hay gente que dice, ay, pero es que tantas encuestas me confunden. Yo sé, estamos en un periodo de transición para muchas personas, estamos aprendiendo entre todos, entonces pueda que suene un poquito como, ay, muchas encuestas, pero realmente es importante que todos participemos. Necesitamos, hemos pedido por mucho tiempo que nos escuchen, este es el momento, y la forma de que nos escuchen es llenando estas encuestas. Entonces, esa es la primera encuesta que tenemos. Y la segunda encuesta, que es bien cortita, Nayel, y lo hace 2-3 meses lo compartimos aquí, y de verdad que primero agradecer toda la participación que tuvimos. Era la encuesta que estaba llevando el Consejo de Discapacidades de Tennessee sobre qué o cómo queríamos que nos incluyeran dentro de los planes de los siguientes 5 años de ellos, ¿verdad? Entonces, esa encuesta... de verdad, hubo una participación excelente de la comunidad hispana, nos sentimos felices de que estamos presentes, y ellos, como lo prometimos, después de que se hizo la encuesta, tienen unos resultados. Entonces ellos están compartiendo estos 3 puntos, de acuerdo a lo que usted respondió en la encuesta, son los que queremos enfocarnos. Díganos, ¿eso es lo que usted quería ver? O si no quería ver esto, ¿cómo podemos mejorar estos 3 puntos antes de que sea definitivo? Entonces, esto es bien cortico, son los 3 puntos del plan de España con discapacidad, y lo que nos están compartiendo es, este es el plan, ¿te gusta o no te gusta? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Hay algo que se nos olvidó? Entonces, eso también es importante, que ustedes nos ayuden en este momento, como dicen, con el corazón en la mano y con la verdad, diciendo, me están dejando por fuera, o están excluyendo, o de pronto me gustaría ver un poquito más de esto. Entonces, lo pueden responder ambas en español, ambas están totalmente en español, podemos como desahogarnos un poquito allí. ¿Y nos puede decir nuevamente cómo podemos encontrar estas 2 encuestas? Si tenemos los 2 links que los podemos compartir aquí, los podemos compartir, los tenemos también en el Facebook, nos pueden llamar si tienen algún problema encontrando los links, nosotros se los compartimos, lo pueden encontrar en nuestra página, llámenos y le buscamos la manera, no se preocupen, eso es, estamos a un ring. Perfecto. Uno de los enlaces ya está en la sección de comentarios en nuestra página de Facebook, y ya estamos ya en estos momentos poniendo también el próximo enlace para que usted pueda hacer estas encuestas, ¿no? Donde uno puede realmente dar la información de qué es lo que usted gustaría ver. Este es el momento para que usted pueda hablar y decir, ¿sabe qué? Me gustaría ver esto, me gustaría ver lo otro, o me gusta esto, síganle enfocando en esta parte. Este es el momento de poder
compartir sus ideas también. Entonces, ahí están los enlaces para que usted pueda participar. Y antes que nada, creo que hay personas que posiblemente no saben si ellos realmente califican en la cuestión de deshabilidad o discapacidad. ¿Nos puede dar un ejemplo de cuáles serían una discapacidad donde una persona posiblemente, quizá en sus momentos dice, no, yo no lo considero como una discapacidad? Ok, ¿qué te digo? Normalmente nosotros tenemos diferentes tipos de servicios, ¿verdad? Hay personas que ya tienen un diagnóstico médico como discapacidad como tal, que es algo que te afecta de manera severa por alguna capacidad por el resto de tu vida. Hay personas que tienen discapacidades no permanentes, pero parciales, y también hay servicios para ellos. Por eso es un poquito importante que se comuniquen con nosotros para ayudarlos a navegar cuál es el mejor camino que usted debe seguir. Hay otras discapacidades, como te digo, hay unas permanentes, hay unas temporales, hay otras que de pronto pueden ser enfermedades, por ejemplo, mentales o enfermedades, pero no necesariamente son consideradas una discapacidad a largo plazo. Entonces, si quieren comunicarse con nosotros, nosotros les podemos ayudar como a navegar eso, a clarificar un poco eso. No todas las cosas que me limitan por cierto tiempo son consideradas discapacidad. Entonces, pero cada caso es diferente. Entonces, por eso es un poquito que nos gusta aparte de tener nuestra página web, prestamos estos servicios personalizados y a veces tenemos que preguntarle a la familia, ¿blanco o negro? ¿Verde o azul? Porque es la forma de llegar a lo que realmente necesita la familia y hacer el servicio personalizado. Entonces, no se puede generalizar en el término de discapacidad. No hay un solo diagnóstico para todo el mundo, ni hay un solo camino para todo el mundo. Entonces, por eso es importante lo personalizado. Me gustaría agregar para responder la pregunta también. Hay muchas veces, Pathfinder hace 3 meses, pero a veces no caemos en cuenta. Por ejemplo, si usted ha sufrido un accidente de trabajo y no ha podido ir a trabajar, y porque está discapacitado, como decía ella, de manera temporal, o a veces eso se convierte en una condición permanente. ¿Qué servicios pueden haber para eso? A veces un accidente de carro te causó un trauma cerebral y te dejó tal vez yendo a terapia o cosas así, puede que te mejores, puede que eso, pero mientras que eso pasa, tu condición para trabajar, tu condición en tu casa, no estás al 100%. Entonces, ¿qué herramientas puedes tú utilizar que te pueden ayudar para que a tu familia no le estén faltando nada, cosas así? Entonces, como Angélica decía, nosotros tratamos de ofrecer un servicio personalizado en donde vemos cuáles son esas opciones que hay de acuerdo a lo que es. Y obviamente cuando hay un diagnóstico nuevo, ¿no? Hay muchas cosas que se dan durante las cuestiones en la escuela, ¿no? Que un niño está teniendo problemas, que no se puede quedar quieto, que no saben que si está hablando lo que está supuesto a hablar a determinada edad o cosas así. Entonces, es importante ver todos los factores para determinar eso. Muchísimas gracias. Como ustedes lo comentaron, hay posiblemente personas que quizá no lo están considerando. Entonces, usted puede comunicarse con ellos. El número de teléfono, nos están preguntando acá en nuestro WhatsApp. El número de teléfono es el 615-875-9850, 615-875-9850. También puede comunicarse al 615-322-3972 para más información. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para dar los últimos datos nuevamente de Tennessee Disability Pathfinder. Regresamos. Hacemos una pausa, pero no se vaya. Mantente bien informado. Ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto
pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Whale Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe siempre contigo. El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que contiene anticuerpos que se obtienen de pacientes que se han recuperado de COVID-19. Estos pacientes han desarrollado anticuerpos que ayudan a combatir el virus y se administrará a pacientes enfermos. Investigaciones sugieren que el plasma convaleciente podría ayudar a los pacientes que están enfermos con COVID-19 a recuperarse más rápido. Este estudio clínico intenta responder esa pregunta. Informa a través del Jefe 105.3 FM y también en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y estamos el día de hoy con Angélica Dieten y también Marta López, que son coordinadores multiculturales para Tennessee Disability Pathfinders en Vanderbilt Kennedy Center, y nos han platicado sobre talleres educativos donde también van a tener próximamente un seminario y también encuestas donde usted puede participar, decirles qué le gustaría ver, si usted también gusta decir me han ayudado y eso es lo que me encantó de ellos, también puede dar ese gran comentario. Y bueno, el número de teléfono para las personas que están preguntando es hay dos, uno de ellos es el 615-875-9850, 615-875-9850 y también el 615-322-3975, 615-322-3975. Si usted le gustó alguna de la información del día de hoy, gustaría tener más información, puede comunicarse con ellos a estos dos números de teléfono. ¿Cómo usted puede participar en el taller en donde usted pueda participar y tener esa conexión con otras familias, compartir sus experiencias, o también el seminario donde tienen más información, cómo se puede registrar? Todo eso, llamando a esos números de teléfono, usted va a poder obtener más información. Y bueno, ¿tienen algún último comentario? Marta, ¿gustaría compartir algo más con la comunidad? Para cerrar, me gustaría nuevamente motivarlos en cuanto a las encuestas. Sé que de pronto han recibido mucha información hoy y de pronto ir a todo esto al mismo tiempo suena bastante, pero quisiera hacer énfasis en lo que mencionábamos al principio acerca de lo que tenemos que hacer como comunidad, pensar de que no tenemos que pensar en nosotros mismos, sino lo que la comunidad hispana realmente está, cómo podemos ayudar a las otras personas que estamos necesitando. Entonces, a través de esta encuesta, es bien importante que sepan de que actualmente, en este periodo de tiempo,
Hay muchas organizaciones, de todas las organizaciones de discapacidad, no solamente en el Vanderbilt, sino a nivel estatal, otras organizaciones están tratando de colaborar y enfocarse a servir a más a las familias hispanas. Entonces, si no escuchamos la voz de ustedes, si no sabemos cómo podemos mejorar nuestros servicios, se va a apagar esa llama de interés de las otras organizaciones en servir más a los hispanos. Entonces, si queremos más intérpretes, si queremos más proveedores que sean bilingües, necesitamos escuchar de las familias, que son los que están recibiendo sus servicios. Entonces, no piensen que esto es solamente algo de más de propaganda, esto, sino que ustedes al participar en esas encuestas están teniendo una voz activa y una solución a lo que nuestra comunidad necesita. Entonces, por favor, tómense su tiempo y hagan estas encuestas. De verdad que nos pueden ayudar bastante a todos los hispanos en Memphis, en Chattanooga, en Nashville, a que nuestra voz sea escuchada. Entonces, quería nomás como dar ese toque de motivación para que tomen su momento y hagan lo que tienen que hacer. Y yo hago eco a eso. Esto, las familias que estábamos en el mundo de la discapacidad que compartimos, esto es, como se dice, un long time commitment. Esto es una relación para toda la vida. Estamos empezando, estamos construyendo, y solamente la única manera de construirlo es entre todos participando. Por último, y como dice, hoy fue mucha información para todos, pero no se pierdan también nuestro boletín de noticias. Si quieren, nos envían su correo electrónico y se los hacemos llegar. Si no, en nuestra página de Facebook también lo pueden ver. Está en inglés y en español. Este mes va a estar muy lindo. Tenemos un artículo bien bonito sobre un miembro de nuestra comunidad y cómo estos servicios también le han cambiado la vida. Tenemos un superatleta en silla de ruedas, pero es un buen ejemplo de cómo si estamos informados, si somos proactivos, podemos salir adelante. Entonces, no se pierdan también nuestro boletín de familias, lo vamos a compartir y bueno, ya no los creemos overwhelmed, los esperamos los esperamos el 6 de febrero, luego el 4 de marzo. Nuestras encuestas, por favor, respóndanlas. No son ni siquiera nuestras encuestas, son encuestas de otros ayudándonos a mejorar no solamente el Pathfinder, sino a toda la comunidad de la discapacidad. Entonces, aquí tienen nuestra familia, aquí somos la familia de la discapacidad. Marta y yo estamos con el corazón para ustedes, y no solamente todo el Pathfinder, estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias, Angélica, y también Marta, por estar con nosotros, por darnos esta información, para hacer realmente ser parte de esta organización y para que la comunidad se pueda acercar a Tennessee Disability Pathfinders y que puedan tener a alguien que hable en español y que busquen los recursos, porque en sí puede ser muy difícil una situación en donde una familia tiene un miembro con una discapacidad y no tener recursos, no tener la ayuda, puede ser muy, muy difícil, puede traer pues muchos problemas de salud mental en toda la familia, los hermanos, los papás. Entonces, saber que está esta organización, Tennessee Disability Pathfinders, en donde los apoyan, le dan los recursos adecuados, hacen estos tipos de talleres donde uno puede estar en contacto con otras familias. Eso realmente les ayuda emocionalmente y fortalecen más a las familias. Entonces, agradecemos la labor que ustedes hacen para continuar ayudando a la comunidad. Es una gran labor y agradecemos cada una de ustedes que lo continúan haciendo y busquen nuevas formas para continuar al COVID-19, pues nos ha afectado a muchos, pero eso no significa que vamos a parar allí, que no vamos a tener esas reuniones de forma, pues ya no en persona, pero ahora van a ser de forma virtual. Entonces, agradecemos nuevamente todo lo que están haciendo, todo el esfuerzo para continuar ayudando a la comunidad. Gracias a ambas. Nayel, ahora que mencionaste las vacunas, por favor, no se lo olviden, las personas con discapacidad son prioridad en la vacunación. El Departamento de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo está tomando adelante la campaña de las vacunas para las personas con discapacidad y están disponibles para todos aquellos que no pueden vivir, digamos que necesitan asistencia para su vida, ¿verdad? Entonces, es importante vacunarnos. No olvidemos que estamos en tiempo de pandemia y necesitamos salir adelante en esto todos. Gracias, ya no.
muchas cosas que compartir, sí. Pero si usted gusta más información, por favor, de comunicarse con ellas, le pueden dar aún más, porque sabemos que ustedes hacen muchas cosas. Esta es una pequeñita porción de lo que ustedes hacen y, por supuesto, puede comunicarse con ellas. El número de teléfono 615-875-9850, 615-875-9850 y 615-322-3972, 615-322-3972. Muchísimas gracias nuevamente a las dos por estar con nosotros. A ustedes. Y gracias a usted también por participar, y usted puede compartir esta información, simplemente póngale share y ahí va a poder compartir con otras familias, otras personas que posiblemente necesitan esta información. Su servidora Nayeli Lamía, junto con todo el equipo del jefe, le agradecemos su tiempo y, por supuesto, estamos aquí para siempre informar a nuestra comunidad. Muchas gracias, que tengan un hermoso día y hasta la próxima. Hasta la próxima edición de El Jefe Informa. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.